La experta en este es Patricia, yo te puedo explicar muy bien, pero ese es muy Ah, bueno. buenísimo. El Deep Blue es excelente. Ah, sí, oh, excelente, qué ¿Y ya bueno, le qué bueno. pusiste la lavanda a la niña? A Olivia, no, todavía no, ya pronto, ya le toca. Ya pronto Oh, le mira, tengo que lavar. se Aquí conectó estamos. Marilu. ¡Olivia! Yeah. Yeah. Mary Lou, Hola, we have a new person in our team and okay. We want you to know her, to meet her. Is this Belle? Yeah. Hi, Belle. Hi, how are you? She was a beautiful little one. Thank you. Thank you. So, Belle, I want you to know to meet our certified health coach, Mary Lou. And okay. She is supporting this team the best she can. She's got a lot of knowledge and experience with the oils. We all have experience with the oils, but she's got knowledge and she's got the capability of being able to prescribe per se. Mary Lou, am I correct? Mm-hmm. Yes. Yes. So okay. I want you to meet her and tell you what else can she be supported with being within this group. So anytime okay. you have questions, you're welcome to reach out to me. You can reach out to me through the person that enrolled you or however you want to do it. But, you know, anytime you have a question, what's a good oil for this? I have these oils. Will any of them work for that? You know, whatever's helpful to you. I want you to feel confident in using the oils. I don't want you to be afraid or nervous. You know, I want you to rely on me anytime you have questions. So just get was it Norelia that enrolled you? Yes. So just, you know, maybe do a group text, include me in it so that you can ask questions or whatever you need. So, yeah. All right. Excellent. Thank you. Anytime, any question on you personally, and anytime, any question with somebody else that wanted to try the oils or wanted to, or has any health issues, Mary Lou is right there on the tip of the phone. And she normally answers the best she can as soon as she can. And it's amazing. And we have the iTobi device for you as well. So you can count on it. You can, we use Mary Lou's device and we rotate it. So you can count on that one as well. And then I help you to interpret, you know, what the scan means and what it says and how to best use the oils on the scan to support whatever issues that you're having. Okay, excellent, thank you. Sure. Okay, any questions for now? Right now, just getting in overall, just getting familiar with all the oils, getting to know them. I just, yesterday, I just received my kit. Oh, good. That just arrived, so I'm just getting familiar with all this. Very any particular thing that you might wanted to treat kind of today because you got the kit? Well, I'm always interested in things that provides energy, that helps with the immune system is a big thing nowadays. Mm-hmm. Immune system, energy, relaxing for nighttime. Yeah. What else? I don't know. I mean, all the needs, if you have any muscle pains or anything that may occur, like since I play a lot of tennis and I do a lot of sports and meditative. So that if you play a lot of tennis, you'll definitely want to become friends with the Deep Blue oil. So Deep Blue is all about anything that hurts. So just rub it on anything that's sore, that's strained, that's overworked. Peppermint is going to be great. Peppermint, I think, is in that kit that you got for energy. Yes, and yes. On Guard is immune boosting. So it's for immune boosting. Okay. Okay. You got what I think is the perfect kit because for relaxation, you've got the Copaiba, the Adaptive, all those beautiful oils. So, okay. And you got the diffuser. So I think you're off to a great start. Okay, great. Yeah, I'm really excited. And I think, go ahead. Looking forward to,
getting a little bit to know more about the product. Yeah, yeah. So maybe perfect. We should do like a one-to-one call and just kind of go through everything in the kit. And I'll go over every oil with you and just kind of give you some tips for it. How's that sound? That will be great. Perfect. Sounds wonderful. Thank you. Good. Okay. All right, Patricia, you can rip through this month's promotions. And I'm traveling right now. We had a death in the family and I've had to make a road trip to go to a funeral. So I explained them that. Thank you. Awesome. Thank you for your understanding of that. So sorry about that. And your grace. So I'd love to kind of get through this call. I'm very tired and very just kind of spent. Sorry. So. Thank you so much. Ok, muchachonas, entonces vamos a empezar con las promociones de este mes. Le agradecemos a Marilu la bienvenida que le da a nuestra nueva integrante del grupo y ella se pone pues a disposición de ella para que se conecten y explicarle uno a uno los productos en la medida que ella lo necesite, igual que lo ha hecho con todos nosotros. Entonces, el tema de hoy es las promociones que tenemos en este mes de marzo. Ya estamos en marzo, qué cosa. Pero bueno, entonces vamos a ver cómo lo recibimos y cómo nos recibieron de parte de doTERRA. Tenemos como primera medida nuestro aceite gratis. Cuando completamos los 125 PVs durante este mes de marzo, antes del 15 de marzo, recuerden que es antes del 15 de marzo, vamos a poder recibir gratis el Cedarwood Oil. Cedarwood es un aceite que nos ayuda mucho en el momento de dormir, para descansar, nos ayuda a relajarnos, se coloca normalmente en la planta de los pies, en la parte de atrás de la nuca, igual recuerden que lo podemos frotar en las manos, podemos oler profundamente en la nuca y en los pies. Recuerden que a nivel cerebral, estimula la producción de melatonina, que es la hormona del sueño, y permite también que ésta se transforme al despertar en serotonina, que es la hormona de la alegría, entonces que tengamos un buen amanecer. Tengámoslo en cuenta para todas las noches y para aplicarle a todos en la casa. Así que ella nos habla también, nos recomienda la combinación entre el Cedarwood y el Serenity. Dice que esta es una combinación fabulosa para ayudar a la relajación mientras dormimos. El Cedarwood también es bueno para soportar nuestro sistema respiratorio y también para como un tonificante en la piel. Lo podemos aplicar en la palma de la mano con un poquito de hidratante o solito y lo aplicamos para tonificar la piel. Mary Lou, I was just wanted to know if the cedarwood should be applied on the face during the day or nighttime. Yeah, no, it's fine. It does not increase your UV sensitivity, so it will not make you burn or anything like that. Okay. So nighttime or daytime is fine. Either one, yeah. Mm-hmm. Okay, lo podemos usar en la noche o en el día. Dice que no tiene ningún problema con los rayos solares, porque acuérdense que hay algunos que tenemos que tener cuidado para que no nos vayan a ocasionar manchas en la piel que no queremos. Bueno, entonces ya sabemos, con 125 puntos, PVs, vamos a recibir antes del 15 de marzo vamos a recibir este aceitico maravilloso gratis. Ok, la segunda oferta que tenemos es, vamos a poder ahorrar el 15% durante este mes con el lemongrass. Lemongrass es un aceite que podemos mezclar, como Mary Lou lo mencionaba ahora rato, con el Deep Blue, y ese nos va a ayudar
como relajante muscular. Al mezclarlo con el Deep Blue, nos ayuda como relajante muscular y es bastante bueno. Lo podemos colocar también como el Cedarwood en la parte de atrás, en la nuca. Y dice que el lemongrass es un acompañante fabuloso en la cocina porque lo podemos echar en sopas. Sí, ella menciona la sopa Thai, pero la verdad yo lo he echado en las sopas mías y sabe bueno también. Así que lo que sí es que hay que ponerle poquito porque le puede causar una sensación aquí de ardor, pero es agradable, es muy agradable el lemongrass en las sopitas o en la comida. Para controlar la cantidad, le pueden usar con un palito de dientes que cabe justamente en la boquillita que tienen los frascos de los aceites y lo pueden dar y lo mezcla en la sopa para que no sea tanta la cantidad que se le echa a la sopa. Bueno, también menciona que el lemongrass ayuda a soportar la tiroides. Entonces, ella dice que ella personalmente lo ha usado para ese efecto. Como es un poquito caliente, lo disuelve con aceite de coco. Entonces, tengamos en cuenta eso también. Cuando los aceites son un poquito calientes, los disolvemos en aceite de coco si lo vamos a colocar en la piel. Pero de resto es maravilloso. Entonces recuerden, 15% en ahorro comprando lemongrass. Vamos a tener, hay dos ofertas especiales. Las que siguen son dos ofertas especiales que con diffusers. Son dos tipos de diffuser que vienen con dos aceites. Uno es el... se llama el Down Aroma Humidifier. Es un humidificador, le proporciona gotitas de agua, por decirlo así, al ambiente. Entonces, cuando el ambiente se pone tan seco que reseca la piel, es bueno usar un humidifier. Y este viene con un aceite de Breathe y un aceite de Ongar, que ya sabemos que nos ayuda a soportar el sistema inmunológico y nos ayuda a fortalecer el sistema respiratorio, el Breathe y el OnGuard. Entonces, hay un ahorro de $22 comprando el humidifier, nos dan los dos aceites y hay un ahorro de $22. El humidifier vale $88. Entonces, tengamos presente eso, tengamos presente que la humedad normal a la que debemos nosotros estar expuestos es del 40% y este humidifier nos ayuda a contrarrestar la resequedad del ambiente. Ese es uno. Y el otro, finalmente, es uno que tiene una formita como una chupita y se llama de la Luz Diffuser. And Mary Lou, both of these diffusers need to be plugged up, right? Yes. Neither are rechargeable or battery operated. They both plug into the wall. Okay. Se conectan a la pared los dos. Este viene con dos aceites también. Viene con el wild orange y viene con el peppermint. Estos dos aceites, la combinación de estos dos aceites en el diffuser, los podemos colocar para ayudar a la concentración. Cuando están ahorita los niños que están estudiando desde la casa o que estamos trabajando desde la casa, ponemos esas gotitas de wild orange y peppermint en el diffuser y entonces nos ayuda a concentrarnos un poco más. Este kit vale $59. Y tiene un ahorro de $15. Nos ayuda a tener un mejor estado de ánimo y una mejor concentración. Entonces esas son como las cuatro ofertas que tenemos en el mes de marzo.
alguien tiene alguna pregunta, alguien quiere saber un poquito más o tiene alguna pregunta para Mary Lou en particular. Espero que se animen. ¿Cómo andamos en una, una de, la, de las cosas que le puedo recomendar a Belsaidi, yo soy tan mala para pronunciar los nombres, es la consistencia. A mí me costó también poderme acostumbrar a usar los productos, pero después que los usas, este, vas a ver que te va a ayudar bastante. Ahorita lo quiero compartir con ustedes en mi experiencia con el jabón para limpieza de cara, de cutis, que Brian ha tenido frecuentemente su problema de acné adolescente, y con los puntos que tenía de regalo por incorporar a Zula en este proyecto también, pude pedir el jabón líquido, nunca lo había usado. Y bueno, él sí me dijo, mami, esto es bueno, me ayuda. Y yo dije, no, ya yo lo voy a empezar a usar. Entonces la cosa es usarlo y ponerlo en práctica y la constancia para entonces ver el resultado. Y así pasa, eso es el jabón de lavar la cara. Así va a pasar con todos los demás productos. Y yo sé que aquí hay muchas que han usado. Queremos escucharla. A ver, ¿quién quiere compartir un testimonio con nosotros el día de hoy? Aquí hay una pregunta de Milángela, que cómo se utiliza el de limón para la tiroide. O se coloca con aceite de coco en la tiroide. ¿Cómo se toma? El lemongrass. Lo pones en la palma de la mano con un poquito de aceite de coco para que no sea tan fuerte, para que no te vaya a causar alguna irritación. Si lo toleras, lo puedes usar solo. Yo hay muchos aceites que antes no toleraba y ahora sí, y no me producen nada. Pero entonces inicialmente los aceites calientes los disolvemos un poco en aceite de coco y lo aplicamos en el área del cuello para la tiroides. Y si el problema de tiroides es mayor, entonces mándanos una pregunta y hacemos una consulta con Mary Lou directamente para que ella tiene otras combinaciones que ayudan también con la tiroides. Y ella hace unas mezclas también para eso. Solo que en este momento mencionamos ese caso porque está dentro de los que están en la oferta del mes. Pero si tienes una pregunta en particular más profunda, entonces lo trabajamos con Mary Lou, con mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o quiere hacer un comentario? Norelia, ¿estás aquí todavía? Milángela se conecta de Austin. Sí, muchas gracias, Patricia. Qué bueno, aquí está Norelia. Ok. Bienvenida, Milángela. Norelia, ¿será que nos puedes compartir un poquito de tu experiencia con alguno de los aceites que has usado hasta el momento? A ver, bueno, yo creo que las comenté las de lavanda con mi experiencia con Samuel, que de verdad se lo aplico en la plantita de los pies y ese niño es impresionante, el sueño profundo. Y sobre todo se levanta bien descansado. Eso me parece bien interesante porque a veces los niños duermen pero no descansan. Exacto. Y se levantan de mal humor. Él se levanta de verdad bien tranquilo y eso ha sido de verdad que un éxito con la lavanda. Ese frasquito no me duró mucho. Ahorita he utilizado con Alejandro, con mi hijo mayor, el Breathe. Ok. Que es para la respiración y de verdad que él le ha ido muchísimo mejor. Él mismo dice que se respira mucho mejor. Ya no va a decir cuando entro al cuarto, lo veo así que a veces respiraba por la boca. Y entonces, por supuesto, se cansa menos, porque antes lo que hacía era puro respirar por la boca. Ese cepillo es verdad que es bien efectivo. Y definitivo. Y se lo pongo, o sea, y él también le pongo la menta para cuando va a estudiar, también que vea que se concentra bastante en su estudio,
He tenido oportunidad de utilizarlos casi todos y para todo, de todos tengo que hablar un poquito. El Copaiba es maravilloso. A mí me parece que el Copaiba es, después de el Frankenstein, ¿es que se dice? Después de ese, Copaiba. El Copaiba es demasiado, demasiado. De verdad que, como te comenté, Patricia, yo lo he estado utilizando en la crema. Ajá. Y verdad, yo siento que me humecta bastante la piel. Yo le echo unas goticas a la crema nada más. Para la resequedad de las manos. Para la resequedad de las manos es genial. Uh-huh. Es genial, genial. De verdad que sí se siente, de verdad, el cambio. Ok. Mary Lou, Norelia is using Copaiba with the with the body cream for her hands. Uh-huh. And it's working really well. Great. Yeah. Copaiba's extra gentle, so you don't really have to dilute that one. If you've got pain and inflammation in the hands, she could just use that directly. But the using it with a hand lotion is a great way to, you know, just make the bottle last longer. And if she's having a relief like that, that's great. And for dry hands, now the winter time? Yes. Yeah. Okay. Really supportive of the skin and all of that. So that's great. I'm glad. Good. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario, Nelly? ¿A quién tenemos en el chat? Bueno, si no hay alguna otra pregunta, ajá, yo pienso que podemos cerrar la reunión. Si nadie más quiere compartir, a ver, vamos a tener que abrir esos micrófonos. Exacto, y acuérdense que es una oportunidad de negocio también, o sea, no solamente nos beneficiamos nosotros y nos ponemos felices cuando nos beneficiamos nosotros y a nuestras familias, sino que podemos compartirlo con alguien más, y al compartirlo con alguien más nos puede representar un ingreso. Entonces mantengamos eso pendiente y bueno, vamos para adelante con el grupo. Cada 15 días, lo que hoy se van integrando con nosotros, nos reunimos. Pueden también compartir algún tema, que ya es en 15 días, para poder hablar de un tema específico, inclusive compartir el link para que nos sigamos uniendo más en estos 30 minutos. Y no más que darle las gracias a Patricia por ese apoyo en el inglés. Ya veo que voy a ver otra vez el nombre. Ves ahí. No, Bell, just call me Bell. Bell is fine. Ya pasó a Bell experto en el inglés. Aún yo estoy en este ladito. Pero bueno, Belsaí, disculpa, Neile. Belsaí, ¿a ti te gustaría también que pudieran ver el scan que te realizamos esta semana que se le enviamos a Marilu, que tuviste los resultados? ¿Tienes alguna pregunta sobre eso? Sería genial, sí, podíamos hacerla, como la vez pasada no tuve el tiempo de hacerlo, si podíamos hacerlo. El análisis. El análisis, eso, thank you. Okay. Vamos a hacer entonces uno a uno con Mary Lou para que ella le explique bien lo que muchas gracias a todas por unirse. Muchas gracias. Y compartimos entonces el link luego grabado para quien quieran ustedes también difundirlo. Un gran abrazo y buenas noches. Gracias, Nelly. Bye. Thank you, Mary Lou. Okay. Thank you, bye. Everybody. Bye. Bye. Gracias, Ben. Gracias. Okay. Déjame.